Cintia me viajó ahorita el instante ese. Lo último que supe de Negrita fue cuando le hablaron a ella, la mencionaron a ella como a las 2, casi 3 de la mañana, creo, cuando escuché, porque yo estaba ahí despierta, o sea, no sin dormir nada. Solo escuché que dijeron el nombre de Negrita y solo vi, me paré y la vi que ella iba con la niña, que los pusieron ahí en una pequeña sala donde todos los reúnen. Y ahí yo dije, dije yo, sí, me ganó la Negrita, dije yo, sí, va. Me ganó la Negrita porque, o sea, a mí no me sacaban, o sea, no me sacaban de ahí. Y por eso dije yo, gracias a Dios, dije yo que el Negrita ya la sacaron. Y pues eso fue lo último que yo supe de ella. El último que yo supe de ella, lo único que yo pensé siempre que ella me había ganado. Dije yo, Negrita tal vez ya va de... Por favor. Me gané de vuelta, pues. Todo eso. O sea, pero vos no sabías que venía para El Salvador. Lamentablemente no fue así. Pero no fue tal vez lamentablemente, porque gracias a Diosito ella está bien con la niña y puede estar nuevamente ahí con ustedes. Pero sí fue bastante difícil el camino y pues. Nada es fácil en esta vida. A salvarle con todo. Nada fácil en esta vida y el más, como decís vos, débil se queda. Empezar de cero y pues... Sí, exactamente. Porque igual, cuando, o sea, yo, digamos, que yo estuve, o sea, venía todavía en camino cuando yo salí de... Porque yo, o sea, cuando salí de migración, me llevaron para, o sea, un lugar donde lo llevan a todos a hacerse exámenes de lo del COVID y todo eso, sí. Y así tú sales bien en ese mismo momento, o sea, ya te pasan para casa hogar, ahí estuve yo. Pero no te metieron en la hielera a ustedes, va. No, ahí a la parte. Donde estuvimos, eran cuartos fríos, pero lo que me comentó Negrita, que donde ya la llevaron, sí, o sea, le ponían más frío, pero donde estuvimos, sí, estaba bien frío, porque supuestamente, o sea, pero ese frío para ti no era nada al que hacen aquí, porque aquí me va a escuchar. Y por eso, o sea, a mí no me sacaban ni a los 7 que estábamos ahí. Pues sí, te trabó. No, le estamos escuchándote. Ajá, pues sí, supuestamente en ese cuarto nosotros estábamos los 7 familias. Yo solo miraba que todos los de alrededor ya se habían ido y solo nosotros 7 personas que estábamos en ese cuarto, a nosotros no nos sacaban. Porque supuestamente era el cuarto donde estaban las personas que estaban como enfermas, como con un virus. Y nosotros, o sea, todos los 7 que estábamos ahí, nosotros solo nos mirábamos uno al otro. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos llamaban? Y nosotros preguntamos, bueno, una muchacha preguntó ahí, diciendo que por qué nosotros no nos llamaban para salir o algo así, y ya nos explicaron que nosotros nos tenían ahí para, porque estábamos enfermos, que teníamos algún virus, supuestamente. Pero yo me pongo a pensar que tal vez era por algo que nosotros estábamos ahí, porque nosotros no estábamos enfermos, todos estábamos bien, nosotros no estábamos enfermos. Yo digo que por, no sé, ya por cosa de Dios, tal vez nosotros no nos sacaban. Pero sí, yo ese mismo día de que Negrita salió de la cocina mañana, a la 11 o 12 de mediodía, yo salí donde me chequearon nuevamente a la niña y ya me llamaron y nos pusieron ahí en esa misma salita, esta sala, a donde pusieron a Negrita, y ahí me entregaron unos papeles, pues donde yo iba a tener mi primera corte,
Y de ahí, ya nos iban llamando uno por uno para poder salir y abordar el microbús. Ya donde. De ahí llega una, o sea, de migración, una persona de migración y ahí te dice, bienvenido a los Estados Unidos. Y ahí fue donde comencé a llorar yo y dije, juela, Ya está donde vengo querías de una estar. fiesta. Sí, y juela, dije, aquí es donde empieza ya Otra una vida. aventura para mí, ajá, una aventura para mí en un país donde yo no conozco, no El sé sueño qué voy a americano, dicen hacer. algunos, va. Sí, es sueño, dicen, porque Sí. todo va con el trabajo, con sueño, dicen que van para el trabajo, dicen. Por ahora es el sueño americano. No, pues, ajá, exactamente. Y pero estoy aquí y la verdad yo le agradezco a Dios porque fue algo que yo le pedí. Y le agradezco, siempre le agradezco todos los días y pues. La verdad, es difícil, pero aquí estoy, extrañándolo, pero aquí estoy. ¿Algo más que quieras preguntarme? ¿Preguntas? No, pues yo ahorita estoy sin palabras. No sé qué preguntar. ¿Preguntas? ¿Usted Ya era más voy. cercana? La travesía. Yo no sé. ¿Qué le pareció a mí? Yo solo lo único que le puedo preguntar es que ¿cómo se comporta la bebé? Si ella se siente extraña, le ha gustado, no sé. Si a la ¿Cómo se niña, siente Aitana? Dice. Aitana, se siente bien, se adaptó rápido, ya está yendo a estudiar, ¿qué le parece todo? Chica, A la niña, ah, la chica, a la chiquita, mm, sí, a ya, la bachita, bachita. siempre le dice así, y eso es lo bastante difícil, pero ella sí, está bien aquí porque está bien, pero tal vez no se acostumbra a ella, O sea, no se acostumbra como porque dijiste vos, tanto como así como la niña, o sea, te sentís boba partido en dos, como dicen. Una mitad aquí y otra mitad allá. O sea, por un futuro mejor, pues como le digo. Es que mira, pues, o sea, ya las oportunidades cambian. Aquí sí tiene una vida sin lujo, va. Pero con toda la libertad, con todo, o sea, se disfruta más por la familia, porque tienes toda la Pusieron familia, libertad para ellos, ¿verdad? sí, tiene más libertad. En cambio, ahí son solo encerrados. Y eso creo que es un cambio de vida que a No ellos, tienen quieran o el no, tiempo les ni afecta siquiera al de estar así. principio. Pero de igual forma hay que darle gracias a Dios que ya está donde,
donde pues querías estar y pues, como dijiste, pa, para un nuevo futuro de tu familia. Así que, Pate, hay que ponerse las pilas y darle para adelante porque ya estás montado en el burro, en el jinete, como dices. Ah, pues claro, ya que estoy en el burro, tengo que ir en el cielo. Así es la vida, Pate. Porque sinceramente, todas las personas, yo sé que como dijiste vos, va a haber un comentario positivo y negativo ahí en lo cual que te van a tirar, hey, que es normal, ma, lo entendemos nosotros. Que por qué están tan llorando, para qué mejor no te quedaste allá, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero imagínate, también las personas que te critican están ahí mismo en ese país. Y yo digo, ¿por qué se han ido del país, verdad? O sea, ¿por qué están ahí ellos mismos? Ellos, todos pasan esa situación. O sea, todos pasan ya la situación. Luego se adaptan bueno, allá donde están, pero todos pasan por eso. Por eso. También los fuertes lloramos, no solo los débiles, sino que los fuertes también. Y pues somos seres humanos también, no somos perfectos en esta vida. Y pues la verdad sí, hay muchos comentarios malos y bueno, porque yo miro todos los comentarios de los videos, porque yo me pongo a ver los videos, los comentarios, y la verdad, a todas esas personas que siempre han estado desde el primer video que nosotros iniciamos hasta el día de ahora, como le digo, les agradezco de todo corazón. Yo ahí, aunque no tal vez seguido, pero ya de vez en cuando vamos a estar hablando así como estoy hablando ahorita. Yo estaba diciendo, al principio grabamos un video, pero sin boba, no había llamado todavía, ¿va? De que... O sea, preguntaban, ¿verdad? Ahí en los videos y que por qué, o sea, no habías hecho un video con referente a despedirse, como sabes de que, quieras o no, pues, eras parte del canal, pero todavía, ¿verdad? Porque estés lejos, sos parte del canal, como siempre. Estaban diciendo ahí que por qué no lo había hecho tal vez despidiéndose, como diciendo, o sea, como todos lo han hecho. Bueno, no, porque eso, teníamos ahí a alguien que fue valiente, te lo voy a decir, porque, o sea, no fue fácil, porque vos escuchaste la Nereida cuando, pues sí, mira, pues cuando se fueron, vaya, como tipo 12 del mediodía era, man, Nereida. Cuando Nereida, pues sí, no va a hacer video para despedir. Y me hice el de los panes, como dije, no voy a aguantar, dije yo. Y vine yo y agarré los trasmayos y me fui con Chavo a pescar, porque dije yo, vámonos, Chavo, porque... No creo que voy a aguantar, o sea, porque eso, o sea, es duro, o sea, para mí hubiera sido sí, duro, digamos. No, igual, a mí me dolió porque yo, o sea, sí, me eché todo el rollo ese de que, Chago y vos, mejor decidieron irse, tal vez para no presenciar el momento cuando nosotros agarramos camino, y me dolió porque dije yo, o sea, tal vez es el último abrazo, bueno, no tal vez el último, pero el último tal vez de unos pocos años, ¿vale? Que no lo voy a poder abrazar o a ver así en persona, pero sí fue bastante difícil porque ahí fue donde comencé a llorar yo, que me fui para la casa, me puse a listar llorando y... Sí. Y bueno, porque imagínense que, o sea, yo verlo ahí pues todos los días, igual es duro porque, o sea, no sé, se siente feo igual cuando me despedí de William, que nos fueron a dejar, igual el abrazo que le di a mi papá cuando ya me vine, no quería soltarlo. Sí, es difícil. Yo creo que todos los que han hecho la travesía para Estados Unidos, yo sé que algunos van a decir que sos chillona y todo eso, como siempre lo han dicho. No, es que por eso, pero
pero imagínense quién no ha llorado pues en esta vida, no, peor digamos que queda, cuando, bien, bien, te vaya, recuerdo, cuando te vas para allá, tan lejos. Lo que has hecho, tal vez, o sea, esa persona, sí, no, pues, la verdad, sí, todos los días, ya no la vas a ver todos los días y todo eso. ¿Qué? Espérate, ¿qué está hablando la Nereida? Va plasmado, o sea, también en la mente de uno. Y bueno, para yo siento que es para los dos lados, tal como el que se va, como el que queda acá. Es difícil, la verdad. Yo lo dije cuando yo les iban a ir, yo se lo dije y lo vuelvo a aclarar. Y Chover me decía, no, que no sé qué, sí, Chover, le decía yo. Usted en la hamaca cuando estuvimos ahí, ¿te acordás? Ese día que yo les dije, Chover, les dije, sufre los que se quedan. No, ¿cómo van a creer que no sé qué hace cuando? Y el que se va también, porque cuando no ven el camino, no, o sea, la familia. ¿Usted cree que es que sufre más el que se queda o el que se va? El que se queda. Él. Ambas personas, porque recordar. Sí, sí, sufren ambas, pero quizás es más la que se queda. La que se queda. Aquí empezás. O sea, sí, lo mismo. No, el que se va al descanso. Todo un país. O sea, ahí van conduciendo. Ah, van conociendo otro país. Pero no, no es conociendo porque no es tanto así. Bueno, yo no lo tomo así porque no, el de todos la suerte corre así, porque es arriesgarnos. Al menos yo no disfruté nada, mamá. Yo le pregunté a Nelson, ¿qué sentiste por? Porque, o sea, nosotros con Pati tuvimos nuestra aventura, pero íbamos solo ella y yo y los niños. Prácticamente, o sea, México nos tuvimos sola, digamos. ¿Hoy? Solo, pero ahí está. Ajá, sola, pero ahí está. Pues sí. Conociendo, pero fue un camino difícil, un camino duro, ¿verdad? Más adelante los vas a relatar de... ¿Qué te pareció el país? Aunque no lo conocí, no. O sea, no lo conociste como se. Tal vez nosotros queríamos. Cabal. Aunque algunos van a disgustar, va, que van a decir, no, pues esta no prefirió más irse para la USA que para allá, va. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema que vamos a tener. Ah, siguiente video, lo vamos para ti, el otro. Dale. Bueno, vamos al otro.